Shut up and sit down. ¿Cómo están de este lado de América? Buenas tardes del otro lado, allí por Europa. Un placer estar nuevamente con ustedes aquí en un nuevo ElevenPaths Talks, esta vez para hablar sobre identidades privilegiadas. Hola Rames, ¿cómo estás? Hola Claudio, hola a todos, bienvenidos a este nuevo ElevenPaths Talks. Es un placer volver a estar hoy con todos vosotros y nada, dar la bienvenida a todos aquellos que nos estéis viendo tanto desde Europa como desde Latinoamérica. Un placer, sin duda, poder estar compartiendo este rato con todos vosotros. Bienvenido, Rames. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bueno, muy buenos días, sí, para todos aquellos que nos siguen desde Latinoamérica. Muy buenas tardes para todos aquellos que están en Europa. La verdad, muy contento de participar en este nuevo talk con ustedes. Excelente. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás vos? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. Aquí nuevamente en esta ElevenPaths Talks. Como siempre, saludar a todos los que nos ven en esta charla y esperemos sea de su total agrado. Todos presentados, podemos arrancar con el tema de hoy. El tema de hoy, como mencionaba hace unos segundos atrás, es identidades privilegiadas. ¿Qué son las identidades privilegiadas, Rames? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Hablando de las cuentas privilegiadas, ¿no? Tenemos que decir que siempre han existido este tipo de cuentas. Estas cuentas existen en todos los tipos de sistemas y a veces se refieren a ello como las cuentas de administradores, ¿no? Estas cuentas poseen una serie de privilegios que les permiten realizar cualquier tipo de cambio en los sistemas y por lo tanto tienen que tratarse con un cuidado más especial que el resto de cuentas, porque en el caso de ser comprometidas, pues el daño o el efecto puede ser mucho mayor, puesto que pueden realizar acciones tales como cambiar o resetear la contraseña de otros usuarios, acceder a directorios del sistema operativo o a las bases de datos, etcétera, y por lo tanto conviene digamos, prestar una mayor atención a ellas y vigilar quién y cuándo accede a este tipo de cuentas. ¿Y las empresas suelen hacer auditorías sobre las cuentas privilegiadas, sobre lo que pasa con ellas, como los usos y demás? La mayor parte de las organizaciones, normalmente las empresas no son conscientes del número de cuentas privilegiadas que se tienen o que se están gestionando, ¿no? Y no se realiza ningún tipo de trazabilidad o auditoría de las acciones que se realizan con esas cuentas, ¿no? Incluso, en muchas ocasiones, estas cuentas son compartidas por diversos administradores, ¿no? No siendo posible saber, en caso de que se produzca un mal uso, bien intencionado o no intencionado, de estas cuentas, quién ha realizado qué acción. De tal forma que puede que un grupo de administradores estén accediendo a la misma cuenta y no seamos capaces de poder determinar cuál de ellos ha realizado determinada acción o simplemente que esa cuenta ha sido comprometida. Y si uno piensa en poner un sistema de control, ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué significa poner un sistema de control o de gestión de identidades privilegiadas? Cuando implantamos un sistema de gestión de cuentas privilegiadas en una empresa, lo que estamos haciendo es establecer un sistema de vigilancia sobre las acciones que se realizan sobre estas cuentas especiales, ¿no? Los administradores van a dejar de tener acceso directo a estas cuentas y lo tienen que hacer a través de un sistema monitorizado, ¿no? Que probablemente grabará todas las acciones que se realicen, ¿no? No se permitirá contar con directamente o acceder directamente con esa cuenta privilegiada, sino que se tendrá que hacer de una forma indirecta, ¿no? Donde cada administrador tendrá que identificarse con una cuenta normal, conectándose a un sistema especial donde se realizará esa monitorización o grabación de todas las actividades que se producen sobre esa cuenta, ¿no? Así que realmente es como si colocásemos todas las cuentas en unos determinados equipos, y para poder realizar esas acciones de administración yo voy a tener que conectarme a esos equipos de forma remota, y esos equipos digamos que son los únicos que conocen la contraseña o el método de autenticación real de los administradores y monitorizarán o grabarán todas las acciones que realice con esas cuentas privilegiadas. ¿Esto qué permitirá? Pues probablemente que en caso de verse comprometida o que hay algún administrador que haya hecho un uso fraudulento de estas cuentas, pues podremos reproducir, ¿no? Como si fuese realmente visualizando algo tan sencillo como un vídeo, cuáles son las acciones que se realizaron, si se hicieron algún tipo de acciones intencionadas o malintencionadas y que produjesen daño. Así que de alguna forma estaremos protegidos ante posibles usos incorrectos o malintencionados de este tipo de cuentas. Entiendo. Y eso significa que debe haber varios tipos de soluciones diferentes dentro del mercado, ¿no es cierto?, respecto a cómo gestionar las identidades. En el mercado existen distintos tipos de soluciones de gestión de cuentas privilegiadas, pero casi todas funcionan de una forma bastante equivalente, ¿no? Como decía, utilizan un sistema centralizado donde los administradores deben conectarse con unos usuarios habituales o digamos regulares, y a través de ese sistema el sistema donde nos estamos conectando dispone de un almacén de contraseñas seguro que será donde quedará almacenado las contraseñas de esas cuentas administrativas, y al mismo tiempo registrará todas esas actividades que me permitirán poder certificar posteriormente cuáles han sido las acciones que han sido realizadas por determinados usuarios, ¿no? En algunos casos incluso pues, es posible dotar a los administradores de sistemas alternativos de autenticación, como puedan ser sistemas de autenticación basados en tarjeta inteligente o sistemas de autenticación basados en biometría o multifactor, ¿no? Que nos permitirán dotar de una mayor seguridad, específicamente pudiendo atribuir las acciones concretamente a determinados administradores. Cierto, Rami, cierto. Y en ese sentido, Fabi nos trajo algunas demos para conversar sobre identidades privilegiadas, ¿no? Fabi, ¿qué nos trajiste hoy? Bien, hoy traje, ¿sí? para que revisemos digamos, acerca de los temas relacionados a Privilege Identity Management. ¿Sí? Vamos a hablar de dos herramientas en particular. Una, digamos, es... Bueno, las dos, ciertamente, digamos, son pagas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de toda la parte, digamos, de PIM en cloud, ¿sí? Y de PIM, ¿sí? Bueno, en ambientes propios o on-premise de las compañías y organizaciones. Vamos para allá, a ver qué les parece. Bien, bien, vamos para adelante, veámoslas. Bien, veamos en CyberArk. En este caso, digamos, ingresamos... ¿sí? Como un usuario, digamos administrador, que nos vamos a loguear en un sistema. El administrador en este caso no va a saber la contraseña, sino que justamente ya va a estar automáticamente dentro del Vault de CyberArk, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos que explicar por qué es que vamos a estar, digamos, accediendo a esta sesión, ¿sí? En este caso, digamos, una sesión remota por RDP. Terminal Services. Entonces, nada, ponemos, digamos, la explicación de por qué necesitamos acceder. Pudiera ser que agreguemos, en este caso, una autorización adicional y automáticamente accedemos, ¿sí? al servidor por RDP. Nos avisa, ¿sí? que la sesión va a estar grabada. Esto va a permitir que cuando ingresamos con otro usuario, en este caso, supónganse, un usuario auditor, que tiene ese perfil correspondiente, va a poder ver, digamos, la sesión en tiempo real. Automáticamente vamos a ver la parte de monitoreo. Y en monitoreo vamos a ver las sesiones que están actualmente en ejecución. Voy a ver que está la sesión actual. Ok, obviamente, digamos, algunos datos los tengo ahí ocultos. Vemos la sesión actual. Me va a bajar, digamos, un link también, digamos, de RDP, un shortcut. Lo ejecuto y voy a ver toda la actividad que está realizando el administrador en este momento. ¿Sí? Entonces, eso me va a permitir poder determinar qué actividad está haciendo el administrador, qué tipo de configuraciones, qué está haciendo. También porque, o sea, puede ser que yo crea que es el administrador, pero ¿qué sucedería si alguien tomó acceso o control de esa cuenta? Bueno, obviamente podría estar, digamos, copiando, digamos, información, bajándosela a algún lado, ¿sí? Que eso es más difícil, digamos, de poder controlar justamente en entidades que son de altos privilegios. Y una vez que determino que, por ejemplo, digamos, esa identidad no debería estar haciendo eso, yo lo que puedo hacer es justamente, digamos, terminar la sesión. Eso igualmente, digamos, queda todo grabado, almacenado, para que podamos revisarlo luego en otro momento. Ok, ahí está, ahí me pregunta si deseo terminar la sesión. Sí, fíjese que en este caso, digamos, el auditor con su rol, el que monitorea, digamos, tiene la capacidad justamente de determinar esa acción, de llevarla adelante. Entonces ahí vemos la sesión, digamos, que estaba antes logueado como administrador, y vemos que la sesión, digamos, se ha terminado. Excelente, Fabi. Pasemos a la demo con Azure ahora para ver cómo es el tema de la gestión de identidades en la nube también. Bueno, veamos el Privilege Identity Management de Azure Cloud, ¿sí? Ok, toda esta parte, digamos, de Microsoft, ¿sí? También tiene implementado toda la parte de PIM. Y nos da, digamos, la posibilidad, ¿sí? Justamente de poder gestionar todas las identidades desde un lugar centralizado. Vamos a ver cómo es esto. Una vez que ingresan, digamos, dentro del ambiente, digamos, de Cloud de Azure, ¿sí? Ok, van a la parte, digamos, de todos los servicios, van a ver que tienen todos los servicios, tienen los usuarios, ¿sí? Y vamos a ver la parte de Privilege Identity Management en Azure, en la parte de Active Directory. Básicamente vamos a tener los roles, solicitudes, accesos a aplicaciones, aprobar solicitudes, revisar acceso. Es decir, ¿qué es lo que nos va a dar Microsoft? Bueno, la posibilidad es de un lugar centralizado gestionar todo lo que son las identidades específicamente hacia todos los servicios, hacia todas las aplicaciones, hacia los servidores. ¿Está bien? Eso es importante y sobre todo que vamos a tener una auditoría completa de cada una de esas cosas, ¿sí? Vamos a revisar, digamos, cómo es que funciona. Bien, en la parte de roles vamos a tener los roles, vamos a poder generar, digamos, nuevos roles, ¿sí? Primero, al principio, cuando yo empiezo a usar esto, me va a decir que tengo que registrarme, ¿sí? En toda la parte de PIM, ¿sí? Vamos a ver, digamos, cómo funciona, digamos, el registro rápidamente, pero vamos a utilizar, digamos, el Multifactor Authentication, ¿sí? De Microsoft para poder, digamos, llevar esta actividad adelante. Lo que hay que hacer primero es la parte del consentimiento para PIM, es decir, registrar, digamos, una autenticación de múltiples factores para poder, digamos, acceder a la administración. Lo primero que hace, digamos, PIM de Azure es comprobar si yo tengo las credenciales administrativas, ¿sí? Para habilitarlo, digamos, en mi directorio activo. Esto puede tardar unos minutos, dice, así que bueno, yo seguramente voy a detener esto. ¿Qué es lo que nos va a dar? Nos va a, digamos, poder limitar el acceso permanente, detectar quién tiene acceso y revisar accesos, digamos, con privilegios. Y con esto, digamos, ya nos estamos dando de alta en el PIM de Azure para Active Directory, ¿sí? Lo podemos, digamos, implementar con diferentes aplicaciones, digamos, dentro de todo el ambiente de Azure. en la parte de auditoría vemos, digamos, cómo podemos hacer toda una auditoría detallada de toda la actividad, digamos, del usuario, ¿sí? Todas las peticiones. Fíjense, digamos, que en un Privilege Identity Management, sí, todo se basa, digamos, en peticiones, solicitudes y autorizaciones. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas estamos hablando de usuarios de altos niveles de privilegio. Es decir, yo dentro de Azure u otro administrador, también dentro del ambiente de Azure, va a poder agregar, digamos, servicios, ¿sí? Va a poder, digamos, crear máquinas virtuales, va a poder conectar cosas con mi infraestructura, digamos, interna, ¿sí? Revisar, digamos, usuarios, accesos, ¿ok? Y al fin de cuentas somos identidades privilegiadas. Y todas estas identidades privilegiadas, de alguna forma, tenemos que poder monitorearlas, ¿sí? Las buenas prácticas nos establecen que tenemos que monitorear a cada instante la actividad de las identidades privilegiadas y sobre todo, digamos, definir o establecer si todavía sigue siendo válido, digamos, que ese usuario o identidad privilegiada siga accediendo al sistema. Por lo cual, digamos, Microsoft, ¿sí? Con toda esta parte, digamos, de Azure nos da todo ese detalle al nivel de la auditoría. En esta parte de aquí a la esquina, ¿sí? Vemos justamente cuáles son las tareas, podemos tener nuestros roles, las solicitudes que nosotros hagamos para acceder, digamos, a alguna aplicación en particular, los accesos, digamos, a las aplicaciones, podemos también aprobar solicitudes y revisar, digamos, los accesos. Bien, esto es lo que le querías presentar, ¿sí? Al fin de cuentas, digamos, toda esta herramienta, digamos, de PIN de Microsoft, lo van a encontrar muy parecido en todos los demás sistemas y ambientes de cloud. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hoy en día es algo crítico. Está bien, gestionar las identidades privilegiadas en los ambientes de cloud es muy crítico por el hecho de que, bueno, ya empezamos a no tener tantos servidores internamente y empezamos a llevarlo todos a la nube y a partir de ahí, digamos, gestionar los servicios, los accesos, los privilegios, sobre todo poder tener una auditoría y un control sobre eso de entidades de altos niveles de privilegio es muy crítico. Microsoft nos da, digamos, una cantidad muy importante, digamos, de información, recursos sobre cómo implementarlo, cuáles son los escenarios que podemos, digamos, hoy en día, digamos, utilizar de este tipo, digamos, de gestores y a partir de ahí, digamos, poder, utilizarlo. Yo los invito, digamos, a probar estas herramientas y entender su funcionamiento, ¿sí? Y a partir de ahí, aplicarlo en los diferentes ámbitos que tengamos en la organización. Bueno, como vemos, el tema, digamos, de la gestión de las identidades privilegiadas realmente es una problemática, digamos, que tienen las organizaciones, ¿sí? Porque sabemos, digamos, que cuando hablamos de identidad privilegiada ya no hablamos solamente de un administrador, sino que tenemos muchas identidades en los ambientes tecnológicos hoy en día en las compañías que tienen altos privilegios. ¿Por qué? Porque tenemos servicios que están en internet, ¿sí? Como vimos en la parte, digamos, de cloud, ¿sí? Servicios on-premise internamente, gestionados por diferentes áreas, a veces proveedores. Entonces, bueno, son identidades privilegiadas. Y estas no son las únicas herramientas de gestión de identidades que hay. Hay un montón de herramientas de gestión de identidades. Como decía vos recién, Fabi, la mayoría son soluciones pagas. Pero hay montones de implementaciones que se pueden hacer para el control de identidades, incluso utilizando procedimientos o políticas, procesos, digamos, en realidad que definan determinados controles y que no necesiten de una herramienta automatizada en sí misma, pero que sí se utilice como para poder aplicar algún control específico. En otros tiempos, cuando no existían tantas herramientas de gestión, se utilizaba el modelo de la contraseña de administrador ensobrada, ¿no? Donde uno escribía una parte, otro escribía otra parte y eso se guardaba en un sobre y se almacenaba en un lugar con seguridad física, en donde cuando alguien necesitaba utilizar esa clave había un procedimiento de rotura de ese sobre para poder ver la clave completa, poder utilizarla y después volver a generar una nueva en dos partes y volver a ensobrarla, digamos. Todo un proceso que todavía en algunas empresas se sigue utilizando. De hecho, hay muchas empresas que no tienen soluciones implementadas y tienen otras herramientas. Desde nuestro lado tenemos incluso Latch como una herramienta que cuando contábamos podíamos utilizarlo para el control de gestión de cuentas privilegiadas, ¿no? Con el doble acceso, digamos, el doble control, o lo que llamamos el control de cuatro ojos. Por lo cual hay muchas soluciones que se pueden implementar más allá de las soluciones pagas. Es cuestión de definir un proceso claro y completo de cómo se va a utilizar, cómo se va a almacenar, cómo se va a utilizar en caso de que sea necesario, cómo se va a regenerar una nueva si es que hace falta, y sobre todo toda la parte de monitoreo y login sobre eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaría a Rames si decido no implementar cosas? ¿Cuáles serían las implicancias de no implementar un sistema de control de gestión de cuentas privilegiadas? El no disponer de un sistema de gestión de cuentas privilegiadas hace que los administradores tengan que ser mucho más conscientes, ¿no?, del alto valor que tienen entre sus manos cuando, digamos, manipulan sin herramientas adecuadas el acceso a estas cuentas privilegiadas, y pueden ser víctimas de ataques de phishing dirigidos, pudiendo provocar, sin ser conscientes, pues, importantes fugas de información o efectos catastróficos dentro de la empresa, puesto que estamos poniendo la llave, digamos, del reino en manos de esos, digamos, cibercriminales que pueden hacerse con ese tipo de credenciales. Comparto contigo lo que mencionas sobre los riesgos. De hecho, existen muchos riesgos posibles a partir del no controlar qué es lo que sucede con las cuentas privilegiadas. Y Charlie, nos tienes preparados algunas demos por los que estuve mirando, ¿no es cierto? Bueno, en las siguientes demostraciones las he dividido en dos partes. En la primera contaré ciertas técnicas, tips, experiencias que hemos venido compartiendo, charlando con compañeros y con colegas a través de diversas charlas que hemos mantenido. Y en la siguiente parte contaré una herramienta y una técnica específica para el tópico de escalación de privilegios, que es lo que nos compete en esta charla. Perfecto, Charlie. Bueno, vamos adelante con los tips primero, si te parece. Los atacantes o usuarios malintencionados buscan información sobre esas identidades privilegiadas, sobre credenciales que le permitan acceder a mayores recursos. Por ello, tienen diferentes herramientas y técnicas, tan sencillas como tan complejas. Por ejemplo, escaneadores sencillos de red, de directorios o recursos compartidos, o hasta herramientas como Nmap para enumerar diferentes recursos compartidos dentro de la red. Con este tipo de información, lo que pueden obtener es desde archivos de configuración de algún tipo de aplicación, base de datos, plataforma, etc. Y a través de otras herramientas o acompañado de estas herramientas, como por ejemplo FileLocator o algún tipo de buscador de información a través de la red, podrían llegar a obtener información tan valiosa como directamente un usuario administrador de un dominio de una red, con lo cual podrían tener total ventaja sobre toda la infraestructura de una organización. Bien, bien, Charlie. Ahora vamos directamente, si te parece, por una cuestión de tiempo, pasemos al concepto de la utilización de Empire para el escalamiento de privilegios. Mediante el uso de Empire, veremos cómo un potencial atacante o un tercero, un usuario malintencionado, puede sacar ventaja de una incorrecta gestión de identidades, una incorrecta gestión de privilegios y accesos que pueda tener un usuario dentro de la red. Empire es una herramienta escrita netamente en PowerShell de post-explotación, como su nombre lo indica, y tiene diferentes módulos que me permitirán tanto ejecución de escalación de privilegios, todo el tema de manejo de keyloggers, craqueo de passwords, también lo que se conoce como movimientos laterales, evadir detecciones dentro de la red. Bien, lo primero que haremos es levantar Empire en modo debug para que muestre la información de lo que va ejecutándose. Tenemos nuestro equipo atacante, ¿sí?, donde tenemos ejecutando Empire, y también tenemos un equipo Windows 2012 server donde vamos a hacer las veces de víctima. Vamos a levantar Empire con sus diferentes configuraciones que son muy sencillas, ¿no? Dentro de la primera es levantar lo que se conocen como listener, que es donde va a estar escuchando la conexión que vendrá de un agente externo, ¿no?, que va a ser colocado en la víctima. Entonces levantamos primero listener vamos a hacer uso del tipo HTTP y vemos las configuraciones con el comando info. Principalmente configuramos lo que es el nombre del listener, en este caso le pondremos 11pad. Configuraremos el puerto en que va a estar escuchando este listener. Okay. Y configuraremos también el host, donde estará la escucha este listener. ¿Sí? Que sería la misma IP del equipo atacante. Ok, y en este caso quedaría definido el listener a la escucha de el agente que va a estar ejecutándose en el equipo víctima. Ejecutamos el listener, okay, y con el comando listener veremos los listeners que se están ejecutando, ¿no? En este caso están a la espera de un agente, el cual, agente o stage, que son pequeñas porciones de código, ¿sí?, que se pueden generar dentro del mismo Empire o payload. Con estos payloads van a ser ejecutados en la víctima y van a resultar en, por lo general, una conexión hacia el equipo atacante, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a Agent, vamos a hacer uso de un Stager. Okay. Y de los diferentes stagers a usar, vamos en este caso a nuestro objetivo es un equipo Windows, vamos a hacer un launcher de tipo BAT, ¿no? Windows. Con el parámetro info vemos las configuraciones. En este caso lo principal que vamos a configurar es el listener que va a estar vinculado a ese payload, ¿no? Que en este caso sería el 11pad que hemos configurado. Luego nos pedirá un archivo donde el output, donde va a ser generado ese archivo BAT. Nosotros lo vamos a ejecutar en bar www. Okay. Okay. Y eso sería todo, y ejecutamos para poder generar ese archivo .bat. Como decía, básicamente esto es un payload, un archivo, una porción de código que se ejecutará en la víctima, ¿no?, a través de algún medio, sea un dispositivo USB, un dispositivo, una web, una página de phishing, etc. Como es un tema de post-explotación, nosotros vamos a asumir que a través de la explotación de una vulnerabilidad o este tipo de comandos o de códigos van a ser ejecutados. Entonces, para eso vamos a ver cómo funciona en la parte de la víctima. Y en la víctima tenemos nuestro código BAT, nuestro agente, que, como mencionaba, si lo abrimos, es un código PowerShell, que generamos desde nuestro Empire. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar este código, ¿no? Y luego que se ejecuta el código vamos a tener una conexión reversa, por decirlo así, una conexión hacia nuestro listener, ¿sí? El mismo que vamos a ver qué contiene. Si nosotros ejecutamos el comando agent, vamos a ver que ya tenemos uno de los payloads o agentes que se están ejecutando en memoria a nivel de PowerShell dentro de la víctima, ¿okay? Para poder interactuar con esa shell que ya he obtenido a través de Empire, vamos a ejecutar el comando interact y el nombre de nuestro agente. Como mencionaba, que se está ejecutando en memoria en la víctima. Si ponemos interactuar, el nombre del agente, y entramos a esa parte. Con lo cual, si podemos ejecutar el comando sysinfo, empieza a ejecutar tareas y me va a devolver información sobre la víctima. En este caso, como vimos, un sistema Windows 2012, etcétera, ¿no? Ok, pero ¿qué es lo fundamental acá? Bien comprometida la víctima, okay, por algún medio, sea este, ¿sí? o explotación de alguna vulnerabilidad, viene la parte de evidenciar la manera en que están segregadas los perfiles o los privilegios de este usuario. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar eso? Empire tiene módulos, como menciona, de post-explotación, entre los cuales vamos a ver o vamos a hacer uso del módulo de escalación de privilegios, ¿no? Entonces, si vamos a usar módulo y damos tab varias veces, vemos que tiene algunos módulos con los cuales podemos interactuar, entre los cuales están la recolección de información, volcado de credenciales o de hashes, ¿sí? Temas de persistencia, escalación de privilegios, entre otros, ¿no? Exfiltración de datos, movimientos laterales y demás. Nosotros vamos a hacer uso de escalación de privilegios, pero antes de eso, ¿sí? Hay uno de los módulos que me llama mucho la atención, que es de una herramienta que se llama PowerUp. Vamos a usar PowerUp y vamos a decirle que chequee todas las posibilidades de escalación de privilegios en este objetivo. Entonces, cuando cogemos ese módulo y lo ejecutamos, en cada uno de estos módulos me va a permitir hacer ciertas configuraciones, ¿no? Unos más, otros menos, pero va a depender del módulo. Si ejecuto el comando info, ¿okay? Me va a describir a qué se refiere el módulo, qué es lo que hace, ¿no? Y en este caso me dice que va a ejecutar varios chequeos para revisar cuáles son los posibles vectores de ataque para escalación de privilegios. Y cómo ejecuto este módulo con la palabra run o execute. En este caso ejecuto el comando run y vamos a ver qué resultado nos trae. Entonces, de hecho, van a tener dentro del directorio donde ustedes están ejecutando Empire, lo tienen instalado, varias carpetas se van a ir generando. Dentro de esas carpetas van a tener toda la información que ejecute y que salga como output de parte del Empire. Bien, ya tenemos completada la información, ¿sí? Todos los chequeos que ha realizado. Esto, dependiendo del módulo, va a tardar un poco más o menos. Y como decía, dentro de la carpeta donde está ejecutándose Empire, va a crear un directorio que se llama Downloads, y dentro de Downloads cada uno de los agentes que ha ido creando, ¿no? En este caso vamos a revisar nuestro agente, que es el 9DZ, que está aquí, ¿no? Vamos a un archivito.log y vamos a ver todo el output, ¿sí? Que ha ido generando a medida que vayamos lanzando los diferentes payloads o de scripts, ¿sí? De post-explotación. Entonces, por ejemplo, el último que lanzamos fue el de revisar o hacer todos los chequeos de cuáles son los posibles escalaciones de privilegios dentro de este equipo. Y como vemos, hace un chequeo de si el usuario es un usuario que pertenece al grupo administrador local, con lo cual permite un ataque de bypass UAC, Empire tiene el propio. Tiene otro tipo de debilidad que permitiría hacer escalación de privilegios, que es un Trusted Path, ¿sí? Que lo vemos aquí en los diferentes directorios que permiten aquello, o servicios, y algunos otros servicios que están ejecutándose y que posiblemente sean vulnerables o permitirían escalación de privilegios. Vamos a entrar nuevamente a nuestro agente y le vamos a decir usar el módulo, ¿sí? Que es escalación de privilegios, bypass UAC, ¿okay? Y lo mismo, ¿no? Entramos a dicho script, ¿sí? O módulo para configurarlo. Lo único requerido dentro de este módulo es cuál es el listener que está a la escucha de que voy a ejecutar. En este caso es setListener 11path, que es el listener único que tengo ejecutando. Dar enter y luego le pongo ejecutar. ¿Okay? Aquí le pongo yes. Bien, como vemos, se ha ejecutado exitosamente. Ahora podemos hacer uso del comando agents y vamos a revisar cómo están los agentes en este momento, ¿no? Los payloads que se están ejecutando en el equipo remoto. Como vemos, aquí en el primer agente que ejecutamos tenemos un usuario que se llama user11, ¿okay? Pero a diferencia en el segundo agente que se creó al momento de hacer el bypass UAC, vemos un asterisco en esa parte, ¿no? Lo que evidencia que correctamente escaló privilegios, ¿sí? A nivel de UAC, ¿sí? De los UAC de Windows se manejan tres niveles principalmente, ¿no? Alto, medio y bajo. El nivel medio es por lo general como corren todos los procesos de manera estándar, ¿sí? Y luego ya el nivel alto o high priority que hemos agarrado haciendo el bypass, lo hemos adquirido y nos lo señala Empire con este asterisco, con lo cual este agente es el que tiene todos los privilegios para poder hacer ejecuciones dentro del sistema, ¿no? ¿Cómo comprobamos eso? Bueno, una de las cosas que podríamos hacer es hacer uso del módulo de Mimikatz para poder tratar de volcar los hashes posibles que me permita traer desde ese equipo, ¿no? Para ello hacemos lo mismo. Vamos a interactuar ahora en todo caso con el agente que tiene todos los privilegios, ¿no? El High Priority de UAC, que es el 2X. Vamos a interactuar con eso de ahí y vamos a hacer uso del módulo. O directamente aquí podemos ejecutar Mimikatz, ¿no? Vamos a darle Enter y así mismo se ejecuta un job, una tarea, y vamos a esperar a ver qué resultados nos trae. Ok, como vemos ha terminado Mimikatz su ejecución y si vamos a la parte donde inició la ejecución del módulo, ¿sí? Veremos que ahora vamos a obtener los diferentes hashes, ¿sí? Los diferentes usuarios, por ejemplo el administrador, ¿sí? Si hubiese credenciales de tipo WDigest o Kerberos que se estén ejecutando en el sistema, de igual manera las traería. Si hay autologón, también volcaría toda esa información. Llevaríamos a un tema de cracking de password para tratar de obtener el password en texto plano en su momento, o si no, hacer uso de algún tipo de técnica de movimiento lateral a través de PSC o algún tipo de módulo que también mantiene Empire dentro del framework, ¿no? Como ven, es de mucha utilidad, es una variante, digamos, que podemos hacer uso no solamente de MetaSploit, ¿sí? Tenemos otras herramientas que a medida que evolucionan y van madurando nos pueden servir mucho dentro de nuestro entorno de ataques y pentesting. De igual manera, puedo sugerir, hay una herramienta conocida como Windows Exploit Suggester también, que juega mucho con MetaSploit para temas de escalación de privilegios, búsqueda de fallos ya cuando está comprometido un sistema. Veremos que este tipo de canales que se forman entre equipos que se encuentran vulnerados y un centro de control, por llamarlo así, como Empire o cualquier otro, ¿sí? Deberían ser obviamente vigilados este tipo de acciones a través de algún orquestador, ¿no? De un gestionador. Por lo cual estamos hablando de esta parte de PIM y esperemos que sea de utilidad. Como vieron, quisimos darle otra perspectiva a este tipo de técnicas de escalación de privilegios o movimientos laterales de manera ofensiva dentro de una infraestructura tecnológica. Es importante esto porque, como ya hemos charlado con diversos compañeros y de pronto información que han revisado, la tecnología y los escenarios siempre están cambiando, ¿no? Frecuentemente, con lo cual tanto los auditores como los atacantes, como gente dedicada a la seguridad, está buscando formas, no solo con herramientas, sino formas diversas de poder encontrar debilidades o fallos de seguridad que permitan que esas identidades que deambulan por la red o que puedo obtener, seguir escalando los privilegios de esos perfiles para poder obtener ya sea información sensible o comprometer un activo de información de una organización. También con lo cual es importante y de nuestra parte, como vemos dentro de esta charla, monitorear este tipo de actividades dentro de una red o dentro de nuestra infraestructura perimetral. Quizás esto es muy importante debido a que nos podríamos estar anticipando a un evento, a un incidente de seguridad que pueda estar suscitándose por este tipo de actividades anómalas, digámoslo así, ¿no? Excelente, Charlie, quedó clarísimo. Como decía, creo que Fabi hace unos momentos atrás, tenemos muchas cuentas privilegiadas dentro de nuestras redes, además de las cuentas de admin, que son las que uno presupone y las que hablábamos con Raves al principio. También existen un montón de cuentas de servicios que tienen privilegios excesivos o privilegios elevados que hay que cuidar, y por lo general son cuentas que no están asignadas a una persona directamente, sino que es una cuenta conocida que se creó al momento de dar datos de servicio, una aplicación, un servidor nuevo, etc. Y son cuentas que yo tengo que controlar y saber qué es lo que está pasando, porque el atacante, cuando esté tratando de comprometer nuestra red, va a tratar de buscar esas cuentas huérfanas de alguna manera para poder controlarlas, por lo cual es preciso mantener un control clave sobre qué es lo que está pasando con cada una de nuestras identidades dentro de nuestro servidor, dentro de nuestros equipos o nuestras aplicaciones, con un sistema o con algún procedimiento que me garantice mantenerlo, como ya mencionamos hace un ratito. Este talk hablamos sobre gestión de identidades principales, vimos algunas soluciones, no son las únicas, hay montones de soluciones, hay soluciones más caras, más baratas, hay soluciones abiertas, hay soluciones que se abordan desde los procesos como mencionábamos, hay muchísimas técnicas de ataque para comprometer identidades privilegiadas o para ganar acceso a identidades privilegiadas. La idea nuestra era compartir con ustedes un poco esta visión generalista sobre este tema para quien no estaba muy metido con estos conceptos, y desde ya los invitamos a seguir contándonos sus reflexiones o sus consultas, sus dudas y demás, utilizando el hashtag ElevenPaths Talks, 11Paths Talks en Twitter, o escribiéndonos directamente en la comunidad, en el hilo de cada uno de estos talks. Y los esperamos en el próximo Talks, en donde hablaremos sobre mobile. Así que ya para cerrar el año tendremos un nuevo y último Talk hablando sobre mobile. Esperemos que hayan disfrutado de este Talk tanto con nosotros como nosotros. Gracias chicos, gracias a todos. Como siempre es un placer poder participar en estas ElevenPaths Talks. Agradeciéndole a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias a los chicos también por compartir y espero verlos en una próxima. Igualmente para todos, sí, que tengan un excelente día, una excelente jornada, y bueno, los esperamos en el próximo talk, ¿sí? No dejen digamos, de vernos, de visitarnos, siempre vamos a estar trayendo, digamos, novedades, cosas interesantes, más que nada cosas que podamos aplicar en nuestro día a día y comprender, digamos, un poco más acerca de los riesgos, así que bueno, les mando, digamos, un abrazo gigante desde aquí, amigos, nos vemos. Gracias, y como dije antes, los esperamos en un nuevo ElevenPaths Talks para seguir conversando. No dejen de escribirnos en la comunidad. Suerte.